Está con nosotros la diputada del Partido Nacional, Alexandra Insaurralde. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Usted también escribió algo de Valverde? Dígame que no, así se cambiamos de tema automáticamente. Pues si no, le tengo que preguntar. Está liberado, no escribí nada de Valverde. Bien, bien. Diputada, usted fue una de las personas que dijo que iba a proponer, porque al final creo que no lo llegó a proponer formalmente, de que el Poder Ejecutivo pudiera eventualmente declarar servicio esencial el tema de los comedores para el próximo para pasado mañana miércoles. ¿Perdón? Nosotros sí propusimos. Ah, nosotros sí propusimos. ¿Ah, lo propusieron formalmente? Claro que sí. Ah, bien. Lo presenté el miércoles pasado. Bien, perfecto. Yo pensé que no había llegado y que la decisión de la FENAPES, de la Federación de Magisterio, perdón, había hecho que no la presentara. Supongo que se enteró del ruido que hizo cuando la gente decía, ¿por qué tiene que ser esencial que el miércoles coman y no comen un domingo, no comen el 18 de julio o qué? ¿Cómo se explica eso, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo se compagina, verdad? Exacto. El planteo, en realidad la respuesta que nos dieron en su momento los gremios, porque ahora tenemos que hablar en pasado, porque nos damos por bien servidos, en realidad, de lo que generó esto, y de que, en definitiva, los gremios asumen, a través de la federación, el compromiso de repartir las viandas, el día del paro, el 15 de junio. Ojalá, por supuesto, que sí, que se dé cumplimiento cabal a ese compromiso, y bueno, sí hubiéramos deseado, obviamente, que fuera espontáneo. Pero lo que les planteo es por qué 15, por qué los feriados, por un tema muy sencillo, es decir, nosotros nos debemos acoplar, a limitar a lo que es el ámbito educativo. Y las escuelas no son comedores donde además se educa. Es al contrario. Es todo lo contrario, son centros esencialmente pedagógicos donde la alimentación es accesoria y es soporte para el buen aprendizaje de muchos niños que pertenecen a contextos carenciados. Entonces, por eso es que nosotros la discusión la centramos en el ámbito educativo. Eso como en primer lugar. En segundo lugar, ¿por dónde va el alimento? Fuera de los días hábiles escolares a los cuales se ciñe nuestra propuesta, el alimento diario esperado por este escolar en ese ámbito. Hay otros conductos y es tema de otros debates, otros cuestionamientos. Por algo existen las plataformas reivindicativas con las cuales nosotros en este momento y en este ámbito no entramos en discusión, más allá de que no las compartimos, pero son propios de otra discusión que nosotros sostenemos, que ese alimento se viene dando, que la batalla se viene y las necesidades de la población se vienen supliendo. Pero volvemos a lo mismo. Ese planteo que recibo por parte del PCNT y por parte de los distintos gremios, me pregunto cuándo lo hicieron. Fueron reactivos. No es algo que se sostenga a lo largo del tiempo y que en forma indefinida hacia atrás, en este momento resurja. Porque entonces eso le daría más legitimidad. En realidad es una respuesta a nuestro planteo. Que tampoco nuestro planteo fue directamente la esencialidad. Si ustedes leen la exposición de motivos, van a ver allí que lo que nosotros le pedimos, lo que pedimos es agotar los esfuerzos para que lo primordial, que es la alimentación de los escolares el 15 de junio, se brinde. Y de ser necesario, se declare la esencialidad. Lo que nosotros buscábamos es precisamente que agotar esos esfuerzos y que esa medida de extremo en realidad se supiera, se diera la habilitación política, porque jurídica ya la tiene el Poder Ejecutivo para hacerla, no estábamos innovando, pero sí la habilitación política y creo que se dio, y mucho más porque no llegó a dar el tiempo, mucho más que la habilitación política, creo firmemente que por la repercusión. Ustedes mismos creo que hicieron una encuesta, hubo una habilitación ciudadana a este tema, ¿no? Y está muy bien, esto no colide con las medidas gremiales, ni pretendemos que
pueden convivir. De hecho, la propia Organización Internacional de Trabajo señala que la esencialidad en la educación no, pero la esencialidad de los servicios de comedores escolares sí. Ese mismo concepto y claridad conceptual la recogieron en su momento sindicalistas, legisladores del Frente Amplio, y todo eso surge en los archivos periodísticos. Y es bien importante, porque ¿cómo puede haber un ánimo antisindical recogiendo y teniendo como base jurídica lo que la Organización Internacional de Trabajo se ha pronunciado? Diputada, yo no sé, ¿tienen información de lo que pasaba en otros gobiernos, por ejemplo, en los gobiernos del Frente Amplio, cuando había paro en la educación? Yo la verdad no recuerdo, no investigué, no tengo tiempo para hacer tamañas investigaciones, pero capaz que ustedes sí lo hicieron. Sí, nosotros lo que vimos fue un convenio firmado en el año 2006 entre la ANEP y los gremios de la educación, donde por allí, en negrita, incluso hasta subrayado, surge la dejan abierta la posibilidad de establecer guardias gremiales, ¿no? Por otra parte, surgen titulares de prensa donde ADEMU señala que se previeron las guardias gremiales para paros en la educación. Y por algún motivo, y creo yo que acá me doy por bien servida desde ya, por supuesto que esperando el cumplimiento total y cabal de la federación en todo esto, pero es bien importante la cooperación, ¿no? Esta lógica, en lugar de la lógica del conflicto, del de no nos coordinamos, no hablamos y no dialogamos, creo que conviven perfectamente medidas gremiales, reivindicar las plataformas que consideren necesarias, insisto, más allá de que coincidamos o no con ellas, es un derecho legítimo. Pero, por otra parte, poder articular, y bueno, todo sucedió después de toda esta movida. Ajá. Que nosotros hicimos. Hubo negativas. Claro. Negativas expresas, que de hecho la directora general de inicial y primaria manifestó haber intentado que se pronunciaran en favor de las guardias gremiales, y hubo negativas una y otra vez, hasta que, como dice el secretario de presidencia, primó la cordura. Bien, creo que acá ganamos todos, ganan los niños fundamentalmente. Se lo preguntaba porque, más allá de este tema puntual, sería bueno, hoy lo hablábamos al comienzo de Buscadores, que se buscara una definición para siempre de que cada vez que haya una medida, pero no que deje abierta la puerta a algún supuesto, porque después los supuestos terminan teniendo color partidario o político, sí, según quien esté en la oposición o quien esté en el gobierno. Sería bueno buscar una solución definitiva, si cada vez que haya un paro, tal parte está obligada a esto, a aquello, a lo otro. ¿No se podrá, mediante algún mecanismo? Podría haber sido a través de un decreto de esencialidad. El tema allí, que el decreto de esencialidad tiene que tener precisión para poder después hacerlo cumplir. Claro, y por porque única hay vez. Que insisto, claro, insisto en eso, en ese concepto, porque el tema es lo que hay atrás del decreto de esencialidad. Si no se cumple, la huelga termina siendo ilícita. Y esto es una consecuencia muy grave que nadie pretende que se genere. Por lo tanto, lo planteamos como un recurso de extremo. Agotar los esfuerzos y, de estar necesario, sí, cómo no, decretar la esencialidad. Nos parecía importante decir, bueno, si hay negativa y se mantiene la negativa, a que no tiemble el pulso y decretarlo. Hubo negativa y por eso fue que en un momento determinado el gobierno valoró esa posibilidad, ¿no? Pero finalmente no fue necesaria y nosotros, por supuesto que estamos expectantes, pero en primer lugar parto de la buena fe de los acuerdos y del cumplimiento total y cabal de lo comprometido por la federación. Alberto, diputado Alberto, le quiero hacer una pregunta. No, para intentar entender esta lógica, siguiendo estrictamente lo que usted plantea, saco los sábados y los domingos, saco vacaciones, usted dice que hay otro mecanismo, vamos a suponer que eso fuera así, aunque es muy cuestionable, ¿por qué no se preocupó cuando hay una fecha patria? ¿Por qué no lo planteó cuando hay una TD que está en la escolaridad? ¿Por qué allí no planteó también que reciban alimentos? ¿Por qué el ministro de Defensa no dijo vamos a dar alimentos cuando hay una TD, que es parte del cronograma de los alumnos? ¿Allí no pasa nada? Porque si no suena que es realmente una puchada con los sindicatos, con todo respeto, diputada. Bueno,
Le pongo dos ejemplos puntuales, ATD y fechas patrias. ¿Por qué no comen los niños? Sí me preocupó, con relación a las a las fechas patrias, cabe lo mismo que lo que le comentaba respecto a fines de semana y vacaciones. Si sáquenla, ATD, ATD. Sí, si me pregunta mi opinión, sí. Vuelvo al punto. Centro educativo, su finalidad, preferiría no desvirtuarla y el alimento tiene que llegar por otros conductos y estructuras interinstitucionales que desde mi punto de vista, y en mi departamento existe de lunes a lunes. En relación a las ATD, sí tuve esa preocupación. La trasladé y, la respuesta fue, hubo un error en una primera ATD que se dio en abril, tengo entendido, y eso se va a subsanar y se está trabajando para que no vuelva a pasar. Porque sí, las ATD son un día. Y hace tiempo que hay ATD, no hubo una hora, diputada. Las ATD hace tiempo que hay y nunca hubo alimento. Y nunca nadie planteó esencialidad y nunca un ministro de Defensa dijo sale el ejército a dar alimentos. Sí, pero en realidad en las ATD es bueno, lo planteé y la respuesta que recibí fue esta. Se está trabajando para que en las ATD haya respuesta también. Diputada, otra consulta. ¿Se conoce cuáles son los datos actualizados de desnutrición infantil en el Uruguay? No tengo ese conocimiento de desnutrición infantil y precisamente por eso el MIDES, junto con el Instituto Nacional de Estadística, van a hacer una especie de censo de cuál es la situación alimentaria en el Uruguay y obviamente poniendo foco en los sectores más desfavorecidos. Yo creo que en esto no podemos seguir, digamos, tenemos que tener una certeza respecto a los datos que se brindan y no puede ser a simplemente, obviamente que los números están, pero también tenemos que un poco los números en cuanto a los recursos puestos en lo que es la alimentación. El otro día el ministro de Defensa, Javier García, nos comentaba la mayor olla popular. ¿Cuál es? Es el Ejército Nacional que funciona a demanda en todos los países, en todos los departamentos, excepto Salto, que no demanda. Y ese monto destinado a las ollas populares que brinda el Ejército Nacional de enero a mayo 2021 disminuyó 4 veces de enero a mayo 2022. Disminuyó la demanda. Otra cosa es la... Los recursos presupuestales, por supuesto que son importantes. Ahora, en función, nosotros nos tenemos que guiar no por lo que se proyecta, ejecutar, porque a veces se proyecta y se prevé presupuestalmente más y se gasta menos. Por distintos motivos no se ejecuta. Pero también puede pasar al inverso. Tú presupuestas y después, si la necesidad lo requiere, haces transposición de rubros y lo importante es que el servicio se cumple. Y acá lo que ha pasado es que por circunstancias especiales excepcionales, también se han destinado 500 millones de pesos adicionales en el año 2021 para la alimentación de los escolares. También nuestro presidente ha señalado como prioridad, una de las prioridades, la educación para la próxima rendición de cuentas. Entonces eso deja como no por las dudas, por las dudas vamos haciendo paro, teniendo en cuenta que bueno, los perjuicios evidentemente están y para eso se hacen, para llamar la atención, para generar disrupción en la población y para que puedan ser escuchadas las plataformas reivindicativas. Diputada, me pareció, dijo como al pasar, que en su departamento los chicos comen de lunes a lunes. Sí, cómo no. Lo consulté con la directora de Servicios Sociales, consulté respecto al punto y me aseguró que las estructuras, los comedores están abiertos y se dispone de alimento de lunes a lunes. Mm. Las tres comidas. Digamos que el departamento de la diputada de La Valleja, ¿no? Sí. Bien. Digo para que la gente esté enterada. Gracias, diputada. Muy amable. Bueno, a las órdenes, con mucho gusto. Y bueno, para el tema que en algún momento corresponde. Bien, gracias por la oportunidad de brindar nuestra perspectiva, no, nuestro punto de vista y poder hacerlo claro. No, gracias a usted por el tiempo que nos ha regalado. Hasta luego. Hasta luego.